y algo se reinventa con una nueva paleta. El diálogo es importante porque traza un puente para entender al otro, su contexto, así como el resto del mundo. El diálogo es abierto, es información y es claridad. Y así es nuestro periódico. Diálogo viene siendo ese espacio donde pues, la voz universitaria está más presente que en ningún otro medio convencional o alternativo. Por eso creo que es sumamente importante, porque pues, la información viene de los mismos estudiantes para los mismos estudiantes y pues también en otros casos para los egresados. Bueno, para mí diálogo es importante porque el diálogo representa comunicación, es la luz, es un trabajo de investigación a través del diálogo. Por eso abramos el diálogo, ¿verdad que sí? Sí, abramos el diálogo porque a través del diálogo tú puedes razonar algún issue que está en controversia. Así que, de otra forma, abramos el diálogo. Abramos el diálogo. Su mismo nombre lo define, diálogo, ¿verdad? Señala una apertura que introduce la dualidad de un discurso. De que este ejercicio del diálogo invita al crecimiento y a poder ser inclusivo dentro de la diversidad. Mi apoyo y mi solidaridad para todos los que laboran en diálogo. Sin diálogo es imposible lograr ideas, concertar ideas que logren las metas comunes como pueblo. Por eso es importante, abramos el diálogo. Sigamos apoyando este proyecto, el taller más importante para nuestros estudiantes de la Escuela de Comunicación. Así que abramos nuestro pensamiento a la libre información, abramos nuestro pensamiento también al juicio crítico y sobre todo abramos el diálogo. Abramos el diálogo. Hashtag abramos el diálogo. Abramos el diálogo. Abramos el diálogo.